I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Compraste el mejor hardware que podías comprar, bueno, protegelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offer, como siempre. Y señores, lo único que tienen que estar es logueado, ponen su moneda por ahí y tienen Windows 10 por acá, le ponen Boot Now y por supuesto tenemos código que es Sumo. Le ponen aplicar, señores, y pasan de pagar 22.21 a pagar 15.55. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón derecho, propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar. Y en unos segundos está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11 como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offer se quede. Señores, ¿ustedes realmente se pensaron que los videos de M5 iban a terminar así de fácil? Los estoy... Bueno, debo estar volviendo loco, gente. ¿Cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Sí, señores, el armado definitivo de la M5, porque sí, va a quedar acá. En este es el gabinete que me mandó la gente de Aerocool. ¿Se acuerdan el Thunder X3, el Cronos o Cronus? Bueno, me lo mandaron y este es el gabinete que siempre quedó para la test bench, para los armaditos. Ahora sí, saqué el cooler de Noctua, señores, que sí, está mejor pensado para este armado, sí, pero con un 7600 a secas, y yo compré el 7600X, y si bien se le aguanta muy muy bien, prefiero tirarle una torre de aire un poco más robusta, ya que tengo también este 207X TDI de cooling, que viene muy muy bien para ver qué tal se desempeña con un micro sumamente caluroso, ¿eh? Así que nada, señores, no ponemos en el armado. Y también este cooler tiene review aparte, por si quieren ir a verlo. A mí me encanta, es un coolerazo. Y de hecho, va a venir un video más de este cooler haciéndole un montón de cosas raras. Porque sí, vamos a probar algunas cositas más. Vamos a sumar un ventilador, etcétera, etcétera. Y sí, me voy a hacer un poco de spoiler para que vayan juntando saliva, ¿eh? Para que vayan babeando. Sí, lo voy a llenar de color, un poquito más de color a este ID cooling para ver si queda muy muy bonito, ¿eh? Porque que yo sepa no lo he visto con RGB. Así que señores, bueno, vamos a enfocarnos en este video, ¿eh? Ryzen 5 7600X, la B650 de Asus Prime con Wi-Fi, gabinete Thunder X3 de Cronos de Aerocool. La fuente tenemos una Aerocool también, una dorado de 850. Y señores, y no sé si la verán por allá arriba, costado derecho superior, por allá hay una hermosa gráfica que me prestó mi amigo Lolo, el gran Nicoli Hardware. Me prestó esa gráfica, señores. Así que nada, es una Aurus Master 3070T. Una belleza. Creo que es de las gráficas que he tenido en la mano más bonitas del mercado, ¿eh? Por su pollo va a tener review aparte, así que atento, agárrate de este canal, porque la cantidad de gráficas que voy a probar y lo lindo que se van a ver todos los videos, va a haber mucho, mucho lindo contenido. Señores, estamos viendo el armadito con la brío, que iba a decir, Leo, no se ve tan lindo, no. Me falta setearla un poquito, ¿eh? Medio que me desboqué y la conecté muy rápido. Pero bueno, y ahí encima tengo que hacer unos adaptadores, así que estuve trabajando con la brío, pero como pude. Pero bueno, en esta no, está la GoPro, en la otra cámara están viendo la brío, ¿eh? Ustedes saben que a mí soy multicámara, a mí me gusta, hago todo tipo de ensambles o videos o reviews, y acá se utiliza más de una cámara siempre. Gente, aprovecho que está el banner en pantalla y les digo, suscríbanse, ¿eh? Al que no está suscrito, revise estar suscrito al canal,
porque me sirve un montón. Por supuesto, denle like a todos los videos y coméntenlos, porque ya saben que nosotros vivimos de eso. Y si quiero tener volumen de gráficas, de cosas, de review y todo, señores, necesito el apoyo de ustedes, ¿eh? Muchas gracias a todos los que nos apoyan con donaciones, con montones de cosas, ¿eh? Muchas gracias, este canal lo hacen grande UDC. Señores, volvemos. Hoy estoy metiendo las colitas de los cables, porque este ID Cooling se conectan con un splitter, los dos ventiladores, a un solo PWM. Incluso tiene para conectar uno más, por si querés meterle push and pull. A ver, porque el del medio... No, el del medio también es push-push. Así que sería push-push-and-pull. Si querés meter el tercer fan, que sería sacando, lo podés conectar a este splitter y tenés tres ventiladorcitos, ¿eh? La versión viene así, viene con dos ventiladores, los dos en push. El de la punta está tirando, el del medio está empujando también hacia al segundo radiador con heat pipes y todo, ¿eh? Por eso es una muy, muy linda torre de aire, porque hacer de doble radiador, la verdad que ayuda mucho a la disipación de muchos micros. Lo hemos probado con el 5800, con el 5800X3D, y ahora tiene la difícil tarea de tratar de apagar este Ryzen 5 7600X de AM5, que bueno, ya sabemos que nada, suda más que... Bueno, así que señores, calentito. Conector, fíjense cómo agarro la madre de atrás. Conector de fichón bien conectado. Hasta hace poquito vi que MSI pinta de diferentes colores las conexiones de la placa de video y dice conecten hasta que no se vea el color. Chicos, media pila, eso es muy simple. No digo que lo hacen por ustedes, pero si alguien ha cometido el error, bueno, por algo MSI lo está haciendo, hay que enchufar bien los conectores. A mí incluso, me han devuelto fuentes diciéndome que estaban falladas y era que no habían encajado bien los conectores, La fuente no tenía nada. Conecten bien porque es fundamental para no estropear nada, no romper nada, señores, Tan simple como enchufar. Agarren el hardware, no le hagan fuerza a la placa madre que la puedan bandear y romper. Agárrenlo de atrás, pónganle un dedo donde les sostienen para que no se doble, pero sí, háganle fuerza y conecten todo bien conectadito, que encaje bien todo porque puede ser un peligro, Señores, acomodo un poquito los cables, básicamente no tengo que acomodar mucho. La única unidad de estado sólido que tiene esta puesta es una Adata Falcon. Esta es la Falcon, porque la plateada es la Swordfish y esta es la doradita, es la Falcon. Un muy bonito SSD, hace bastante que no los veo, pero muy bonito, ahí lo verán doradito abajo del cooler. Y sí, miren esta belleza, señores, Aorus Master 3070T, una belleza con pantallita LCD, todo. Ya vas a ver cómo labura la pantalla, todo, pero no en este video. En este video la vas a ver así nomás, porque sí, esta placa de video, próximamente vas a ver la review, va a tener la review aparte con los juegos que estamos probando hoy y algunos más, algunos títulos más. Perdonen que no puse montones de juegos, pero bueno, la tuve en mis manos poco tiempo, no se la puedo tener a Lolo muchos días, es que tengo que devolvérsela a Grandi Cori Hardware, tampoco se la puedo tener muchos días, y bueno, llevó el armadito, encima me prestó un montón de gráficas, así que medio que tenía que devolver todo rápido, porque bueno, no lo quería joder mucho, hay que hacerte lo menos molesto posible. Sí, señores, tiene 6 salidas de video, no se pueden usar todas a la vez, hasta 4 pantallas al mismo momento, pero sí, tiene 3 HDMI, 3 DisplayPort, ocupa 3 slots más o menos, ya lo van, les voy a contar toda esa data precisa cuando haga el video. Lo único que sí, señores, le voy a tener que poner un palito por allá, hecho impresión 3D, porque sí, es muy pesada, creo que estaba en 1,8 kg esta Aorus Master, es muy grande, tiene, así se mantiene fresca también, lo van a ver en las pruebas, porque tiene una disipación que da miedo. Este gabinete tiene la posibilidad de usar GPU en vertical, ya vamos a hacer un video con GPU en vertical, no sé si con esta tan gorda, porque está muy gorda esta gráfica. No sé si llegará a tocar con el vidrio o algo, pero vamos a hacer un ensamble en vertical. Señores, los conectores de esta fuente requiere 2 de 8 y 1 de 6. Es terrible lo que lleva de enchufe, pero bueno, es una belleza, así que nada, hay que conectarla bien, por supuesto. Tiene 3 zonas de iluminación que la van a ver muy bien después en el review de la misma, de la placa misma.
tiene una zona ahí, esta zona de plastiquito que ustedes ven ahí abajo, que abajo de RTX, tiene una zona por arriba del backplate, digamos, y tiene por supuesto la pantallita ahí que ustedes pueden poner GIF, pueden poner palabras, pueden poner la temperatura de la gráfica, pueden hacer de todo, ¿eh? Está muy bueno, todo se maneja con el RGB Fusion. Muy, muy bonito, con una solución integral que ha hecho Gigabyte o Aorus, que es lo mismo. Bueno, ha dejado todo muy bonito. Genial, ese prolijo modo a modo de video nomás, porque esta gráfica la tengo que probar y la voy a sacar. Y la tengo que devolver, por mucho que me gustaría quedármela, la tengo que devolver, así que no le pongo un precinto ni nada, simplemente lo uso, la uso así para el video y después ya la saco y se va. El resto de la máquina sí queda ensamblada, por supuesto. Ahí está, señores, le puse mi ruedita y le hice un poquito de presión para que la gráfica quede en buen estado. Tenemos todo listo, perdonen que no le dejé el armado del 207 en el 7600, pero bueno, tiene video aparte, ya saben cómo armarlo. Por supuesto, el cooler es AM4 y anda perfecto en AM5, sin ningún problema, y miren qué belleza. También la fuente tiene RGB por debajo, aunque no se aprovecha tanto, y no se ve, si la pongo al revés no se ve, ni tampoco haría la locura de ponerse, de ponerla al revés. Pero sí tiene RGB, ilumina un poquito el piso, el gabinete tiene un muy lindo RGB, bueno, queda muy bonito. Y sí, señores, pasamos a las pruebas. Ryzen 5 7600X contra el mejor micro que existe de AM4. O uno de ellos, ¿no? El 5800X. 6 core 12 hilos contra 8 core 16 hilos y está a penitas un poquito más abajo, ¿eh? Señores, con temperatura, muy contento con el ID Cooling. La verdad que no llegó a los míticos 95 grados. Siempre se mantenía ahí. En 10 minutos se mantuvo en 85, 89, 90. Señores, perfecto. Nada, una preciosura, me encantó este ID Cooling apagando muy muy bien al 7600. Señores, números de la Aorus Master 3070T. En 1080 tiró 241 puntos y tiró 159.440. Una bestia terrible, miren que la vamos a comparar ahora ya en esta pantallita contra una 3070 de MSI, señores. Y fíjense que hay una diferencia casi de 46 puntos. Los dos en 1080 con el mismo micro y todo, Qué lindo rinde la TI. Y por supuesto, muy linda rinde esa Aorus Master, que está bastante oseada. Y señores, veremos que las temperaturas son muy buenas, Miren, estamos jugando a Fortnite completamente a fondo. En mi lado izquierdo, en 1080, y en el lado derecho, en 1440, como está marcado en pantalla. Veremos que está completamente a fondo, sin ayuda de nada, de LS, nada, nada, nada. El micro se mantiene, claro, porque una cosa es una prueba Cinebench, que lo pongo al palio, y otra cosa es un micro laburando al 45%, que ya lo vemos con el ID Cooling, está a 60 y pico de grados, tirando casi 5.5 gigahercios, está en 5.450 megahercios. Es una belleza la frecuencia de este micro. Nada, uso 40 y pico por ciento, 65 grados, una belleza, y la gráfica sí, está boludeando, está al palo todo el tiempo y no pasa de los 59, me tiró ahí en 1080 y a unos 60 y pico en 1440. Señores, muy muy lindo armado este que ha quedado para poder hacer las pruebas de esta hermosa maquinita. Ahora nos pasamos a Resident Evil, señores, 4, acá los tenemos, un juego que le gusta mucho a mi gran amigo Nico B, Nico Biliarino, señores. Nada, una belleza, ahí lo tienen en 1080 y en 1440. No me pareció hacer las pruebas en 4K. Me pareció que estaba más que bien en 1440 esta gráfica. Ya para 4K me parece que deberían ir por una 3080, una 3090, otra gama más tope ya. Pero 1440 me parece la resolución ideal para jugar hoy día. Habrá quien quiera complicarse la vida y jugar a 4K, pero a mí me parece que sí. Si tenés y podés gastar un poquito más para jugar en vez de 1080, podés gastar un poquito más. Me parece que 1440 está más que bien, incluso en 32 pulgadas. Señores, Cyberpunk 2077, ya vemos que en 1080 va muy, muy fluido, totalmente al palo, con mucha cantidad de FPS, pero también va justito y va bien en 1440. Señores, ensamble de hoy, del día de la fecha, soñado, ¿no? Soñado. Esto es
una máquina soñada. Un Ryzen 5 7600X de AM5 con 16 GB de RAM, 5.2. Y señores, una hermosa Aorus Master. Bueno, que hoy hizo vernos hermoso este video. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. In my brain, running from the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, had a soul they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. David.